Directo y Nemesio, no. ¿Qué tal, gente? Hoy estoy aquí en un nuevo directo más de Resident Evil 3 Remake. La segunda parte y a ver qué tal va esta vaina, ¿vale? Ya sabéis que estoy compartiendo esto. Espero que estéis muy bien y en días de cuarentena ya sabéis que un buen directito no viene mal. Vamos a hacer tiempo un poquito, ¿vale? Y ya sabéis que voy a estar compartiendo. Las cosas están en la descripción. Y no voy a ser muy pesado con esto, ¿vale? Pero vamos, que solo voy a decir esta. Si llegamos a 5 likes, ya sabéis que lo subo, la habéis apoyado muchísimo, como tanto la serie de Dragon Ball como la de Resident Evil 3. Muchísimas gracias, ya somos 273 suscriptores. Así que muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Y en el directo anterior llegamos a 8 likes. Así que la cosa va bien, la cosa va muy, muy, pero muy bien, gente. Eso ahí abajo, Instagaming, mis redes sociales. Vale, se oye bien. Por Dios. Vale. Espero que Nemesio, nuestro amigo, no nos dé tanto por culo. Aunque se está portando, ¿eh? Se está portando. La verdad. Así que vamos a poner la miniatura. Aquí estás. Perfecto, vamos a compartirlo en Facebook. En Facebook y en Twitter. Twitter. Ah. Qué bien me va el internet, por Dios. Vale. Hay alguien ya, hola, ¿qué tal? Vale, Twitter. Pasaros. Aquí vamos a poner Re 3 Remake. Y allá vamos. ¡Hola, humano! ¡Hola, fisio! ¿Qué tal? Josefra, gracias. Un besico. Vamos a disfrutar, hombre. Estamos en directo. Compartidlo. Ayuda mucho. Vamos a sufrir. A sufrir un poquito. Vale. Y ya estamos. ¿No? Perfecto. Me muero. Y allá que vamos. Resident Evil 3. Ah, vale, estos son las misiones. Vale, que me acuerde por dónde íbamos, ¿vale? Lo dejamos justamente, había abierto todas las taquillas, conseguimos la ganzúa y nos quedamos como en la estación eléctrica, creo. Esta nueva plaga se está extendiendo. No. Ok. Tenemos demasiadas balas, ¿eh? El cuchillo hasta me lo guardaría, pero no quiero. Y las granadas también, pero tampoco quiero, así que allá vamos. Uf, qué ganita, ¿eh? Corona. No, no, José, no. No. Corona, corona. Vale, a ver. Me quedé con las ganas de ver lo que había aquí.
Pero a lo mejor. Ah, vale. Perfecto. Aquí voy. Más munición, tío. ¡Ah! Bueno, pues vamos a ir así. Porque 15 balas creo que lo voy a gastar en nada. Ay, 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 que me muero. Esta ganzuita para la más poderosita. Gil Valentine, Gil Valiente. Ay, 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 ay. Ay, mi corazón. Ay, ay, mi corazón. No me jodas que ya empezamos con los bichos de mierda estos, tío. Qué rico. Ah. He visto demasiado hentai para saber que esto es hentai. Ve a la clínica por la gynae y los RPG. Ojalá. Parásito. ¿Y cómo lo vas a echar? Ah, era comiendo de esto, ¿no? ¡Qué bien! Escopeta. O escopeta, hermano, hermano. Uy, uy, ¡qué rico, papá! ¡Qué guay! Ay, 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 ay. ¡Qué mal rollo! He escuchado un bicho. No, 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 no. ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Coño, qué susto me ha dado! Vale. Empezamos fuerte, ¿eh? Hierba, 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 hierba. Vale. Ah, papá, esto. Vale. No estoy ni apuntando, loco. Uf, qué mal lo estoy pasando. He movido hasta el móvil. Espérate. La han violado, ya ve. A ver, a ver. Corre, Jill. Jill Valiente eres. Eres Jill Valiente y que nadie te diga lo contrario. Vale. ¿Esto qué mierda es? No sé. Ah, que tengo que mantener. Jill Valiente. Ahí. Ahí, qué bien. Pues mantenemos, 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 mantenemos. Me da igual, me da igual. Corre, entra, 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 hijo de puta. Entra, entra, entra. Sube, 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 sube hasta la nube. A ver, a ver, a ver. Para adelante, adelante, no mires para atrás, ¿vale? Nunca se mira para atrás, Jill. Jill la Valiente te llaman, ¿vale? Jill la Valiente. Ay, escucho bicho. Y si me quedo aquí en medio. ¡Ah, amigo mío! Vale, a ver. No puede ser tan malo. No puede ser tan malo. Escucho bicho. Escucho mucho bicho. Ay, 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 ay. Y me pica todo el cuerpo. ¡Hola! Vale. ¡Ay, tengo otro! ¡Tengo otro! Vale. Bicho de mierda. Y con los bichos no puedo, ¿eh? Me cago en tu puta raza. Vale, ¿esto cómo se quita, tío? Ah, oh, gracias. Gracias. Te voy a llamar Julián, ¿vale? Te pega un tiro, tendrías que caerte. Me aparece. Creo que por aquí no se puede tirar. Yo soy retrasado y he tirado por aquí. Así que no. Vamos. ¡Oh, qué mal rollo, coño! Huye, huye, Gila Valiente. A ver. Nota de chat. F en el chat. ¿Qué demonios está pasando aquí? Han pasado cosas muy raras en estos últimos días, eso seguro. Esos bichos raros construyendo nidos. Esa parte. Esa peste a través de conducto de ventilación. Pero joder, por la noche se han ido todos al infierno. Necesito ir a ver a mamá. Pero el jefe me ha dicho que no podré irme hasta que baje todos los interruptores. Maldita sea. Más vale que me dé prisa para poder irme de aquí. Joder, eres un. Estoy jodido. Me duele tanto el estómago, no puedo ni moverme. En el último interruptor un pedazo de bicho enorme me cayó encima. Me metí un tubo descomunal por la garganta y me las arreglé para escapar.
De alguna manera pude aguantar el vómito. Mierda, cómo duele. Siento que como si algo me estuviera moviendo dentro de mí. Estoy aguantando, pero no creo que no haya vomitado todavía. Joder, qué dolor. Voy a ponerme a llorar. Creo que ha llegado la hora. Te quiero, mamá. Julián va a ser nuestro único compañero en esta cuarentena. Ya, cariño, gracias. La moderadora más guapa de todos los canales. Corre, corre, corre. Vale, a ver. Julián. No quiero pasar por ahí. Por aquí no paso. Lo escucho. ¡Míralo! Buah. Vale. Vale. ¡Ay! ¡Me cago en! Acaba de bajar. Le voy a dar. ¡Me da igual la vida! Vale. Nota mental, ¿vale? No seas tan retrasado como yo. Y ve por aquí. Ve por aquí, hijo de puta. Tío. ¡Oh! Me cago en la puta, ¿cómo se oye, tío? Puto bicho de mierda. Oh, me va a aparecer un bicho, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Vale, ¿cómo estoy? Atención, perfecto. Estoy bien, perfecto. No, no encenderlo, hola. ¿De qué me perdí? ¿Algún susto? ¡Joder, Nilton! ¡Buenas, tío! ¿Algún susto nomás? ¡Me cago en la puta! Vale. A ver. A ver. Esto. No hace nada. Esto no hace nada. Hombre. ¡Antonio! ¡Ay! A ver. Todas las balas que tenía se van a ir a la verga. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Me van a venir por detrás. ¿Vale? Encendemos. Encendemos sin miedo. Muy bien. Hostia. Vale, vale. Estoy pillando rapidez. Rapidez, pero una rapidez que no me lo creo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí estás! ¡Ay, ay, qué rico! Vale. Me la tendría que tomar. ¿Por qué no me dejas combinar? ¡Dispara, coño! Vale. Esto no puedo dispararle desde aquí. ¡Hola! Tío, vienen demasiados, ¿vale? No puedo tirar ni por ahí. No puedo tirar por ningún lado. Me estáis haciendo gastar balas. No quiero, no me gusta eso. El gastar balas no me gusta. No me jodas que lo tenía detrás todo este tiempo y no lo he hecho. Vale, no me jodas. Es que tengo que subir. ¡Vamos, primo! ¡Ay, ay, David! Gracias por pasaros, ¿eh, gente? Muchas gracias, de verdad. Acaba de salir un bicho detrás mía, que sí. Ah, tío, no me deja pasar por aquí. ¿Ha salido otro bicho de ese culo? Tío, la música. Vale. Hora de salir de este infierno. Por favor. Quiero salir muy fuerte. Otro bicho. ¡Oh, qué bien! Dos por uno. Ah, me he cargado a dos. Perfecto. No, la he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado. Uf, la he cagado. Corre, corre. No quiero volver a entrar en un sitio así. Por favor, no quiero, no quiero. No, 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 no. Huye. Adiós, le pido. ¡Puta madre!
¡Oh! Ya sé lo que da la corriente principal. Ah, que tengo que volver otra vez. No. No había nada ahí, no había nada ahí. Vale, vale. Tenía que activar los cuatro y tenía que venir aquí. ¡Oh! ¡Coño! ¡Qué mal! ¡Lo he pasado! Disfruta. Joder, hijo de puta. No quiero ver más en la vida. Aunque estos bichos en el original aparecían más adelante. ¿Vale? Oh, vale. Esto lo voy a coger, la verdad. Y esto vamos a coger así. Quiero dejar esto. Perfecto. Guardamos. Nos la jugamos, no vamos a guardar, ¿vale? Carlos, aquí G. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. Yo no sé. No soy tu compañera. Activa la... Vale. Yo sí sé cuál es. Oye, yo solo pido un favor. ¡Vamos, Manusitus! ¡Gracias por pasarte, guapo! Ya sabéis que si llegamos a 5 likes... Lo subo al siguiente. ¡Estás loco! ¿Por qué? ¿Por qué estoy loco? ¿Tú sabes el susto que me he dado con los bichos de mierda, tío? Yo en los Resident Evil los bichos no puedo. Si eran los... ¡Hombre! ¡Antonio! Espera, tío. Ay, en el original Nemesis también me violaba. Siempre optaba por correr, ¿vale? Siempre. Y una vez estaba consiguiendo las de estas, ¿vale? Pero... Venga, aparece. Venga, primero huye. Sí, sí, estás de coña. Estás de coña, estás muy de coña. Estás de jajas. ¿Vale? Contigo, G. No, 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 no ha sido buena idea. Vale, Nemesis. Claro. ¡Claro que sí! Me van a matar. Ah, no. La has chupado. Pero fuerte, ¿eh? Ah, segunda, ¿vale? En realidad la serie entera llevamos ya tres. Putosito. Venga. Vamos, Nemesio. Esto entre tú y yo, ¿vale? No voy a parar. ¡Oh, qué stars! ¡Qué guay, qué guay! Que corre, acuérdate que corre, Manu, ¿vale? Puto Johnson Frank Gallo. ¡Ah, que corre, que corre, que corre, que corre! Vale, ahora. ¡No! ¡Pero será puto! Oye, esto es totalmente injusto, ¿eh? Vale. Usa. Espera, ¿eh? Te salvó para matarte, grande Nemesis. Carlos, esa cosa sigue con vida. Ay. Me persigue. ¿Cómo? ¡Corre! ¡No! ¡No corro! Tú tranquilo. No hasta que restablezca el control de tráfico. Tú sabes que... Nemesio Martínez Dutti. Hazte caso, ¿eh? Fuerte. Vale, vale, vale. No sé si tomarme una, ¿vale? ¿Qué coño? Vamos a tomarnos uno. Hemos visto que hay punto de control. Yo es que estaba con la mentalidad de Resident Evil antiguo, ¿sabes? Salvando la torre 10. Vale. Va a aparecer por aquí, ¿no? ¡Hombre! Estoy buscando cosas, ¿no? ¡Hostia puta! Buen fisio ese Nemesis. Hazte caso, ¿eh? De primera. No, no, gracias. ¿Ha subido? ¿Ha subido? No, no. ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Vale, a ver. Esta zona estaba limpia. Toma, tómate un Rockstar, hermano. ¡Sí! ¡Pues que me peste ya! Por aquí no había zombies. Paso de vosotros, ¿vale? Pero total. ¡Ay, que viene! ¡Que viene, papá! No entrarás.
Dios. Hace break. Joder, que sí hace break. Tío, de un cate me ha dejado tonto. ¿Ahora qué? Bien, ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. Tío, ¿en serio? ¿Que me ha dejado una hostia nada más? ¡Guacha! Vale. Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone. Abajo. Hay que llegar a la estación de Fox. Recto. No, recto, recto, ¿no? Fox Park. Soy la Super Poli. Vale, vale. Abajo, abajo, recto, abajo, arriba. Vale, os vais a acordar. Ha bajado en plan Spider-Man el mismo MacGyver con los más niveles. A ver, muy buena, César, ¿eh? Somos 8 personas. Bienvenidos todos, gente. Vale, a ver. Vale, me lo voy a apuntar porque... Abajo. Abajo. Recto. Abajo. Y para arriba. Creo que va así, ¿vale? Yo me la acabo de... ¡Ah! Vale. Faust. Vale. De Re vamos a Faust. De Faust vamos a Raccoon City Central, ¿no? A... No hay más Raccoon. Es que a lo mejor es esto. Este tío, no sé qué coño se refiere, ¿vale? Mamá. Vale. Vamos a poner Ra. Ra. Y de Ra a San Michael, ¿no? S.A. no hay nada, ¿no? Que sea S.A. La torre del reloj. Creo que es Ra. No, S. ¿Vale? No ha sido posible establecer la ruta. Por favor, vuelve a intentarlo. ¡Ah! Ah, pues muchas gracias, gente. Ya sabéis que entonces mañana directo de Resident Evil 3. Lo tenéis aseguradísimo. Vale, entonces Re. Vale, Re. Va a Fa. Sí, de Fa. Va a Ra. Pero espérate. Tienen que ir a Ra 3. Y después 2. Y después 1. Vale, 3, 2, 1. Por favor, introduzca una ruta. Vale. Es que esto yo no lo sabía. Era 3, ¿no? No. 2. 3. 1, ¿no? Ah, fuck. 1. Así, ¿no? SA2, vale, mierda. Ah, sí. ¿SA? ¡Ah! Soy retrasado yo también. Fuck. Ahora. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. ¡Ok! Espero que estéis disfrutando y sufriendo y riéndoos conmigo, ¿eh, cabrones? Porque, vamos. Esto no debe de ser sano. Por favor, Nemesio, no me salgas por ahí. ¡Vamos! ¿Qué cojones es ese? Vale, este es Nemesio. Nemesio ha hecho esto, ¿vale? ¿Por qué me jodéis la vida? Devuélveme la vida que me la ha jodido. Que me la ha jodido, que me la ha jodido. Devuélveme la vida que me la ha jodido. Ay, 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 que me la ha jodido. Cada like, una hora más. Sí, claro, entonces no vea. Me tenía aquí todo el día, ¿eh? Y alguien me mata. Vale. ¿Esto qué es? Deja de provisiones. ¡Buah! ¡Que le han respetado esto y todo! ¡Te jode! Pues entonces renta matarlo, ¿eh? Este es como en el original. Cada vez que lo tumbas, pues... No, gracias. Quiero entrar aquí un momento, ¿vale? Porque recuerdo
que había un bote. No me jodas, zombie, ¿eh? Corre, corre, caballito. Corre por la carretera. ¿Tú qué haces aquí? Mal momento para estar por aquí. Vale. Creo que me lo puedo hacer corriendo, ¿eh? No, no me lo puedo hacer. Vale. Corra, corra, corra. ¿Qué eres? Sí. Uy, uy, uy. Ese alguien no soy yo. ¿Qué va? Apenas. Vale. ¿Será como en el juego original? Un momento, ¿vale? Déjame... A ver, espérate. Vamos a minar. Bueno, quizás. Tío, no me jodas. Entonces voy a querer siempre matar a Nemesis, tío. ¡No! Vale. Un momento ahora. Yo recuerdo que en el juego original estas cositas, ¿vale? Voy a dejar esto un momento y esto un momento, ¿vale? Estas cositas iban en esto, ¿vale? Una granada. Vale, pero quiero poner más, tengo más. O sea, que esto es opcional, loco. No, si al final tú verás que la... escopeta para... Vale. Combinamos. ¡Descarado! Vale, y ahora esta. María, ven pa' acá. Gemas del poder. Eso es como Infinity War, ¿o qué? Vale, la pistola me ocupa dos, ¿por qué? O sea, si una escopeta que es así ocupa uno, una pistola que solo tiene un silenciador me ocupa dos. Buena gente el juego. La ganzúa me la llevo y la escopeta también, y el spray pa' dentro. Sí, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Ya estoy bien. Para adentro. Para afuera. Venga, vamos a guardarla. El deber es el deber. ¡Tu 12! ¡Qué bueno! Vamos, yo creo que me paso el juego antes, ¿eh? Esto era lo que yo quería abrir, ¿ves? Bendita ganzúa, ¿eh? ¿Se me acaba de romper la ganzúa? ¡Oh! Se me había parado el mundo, ¿vale? A llorar, a llorería. Ya estamos, ya estamos. Dejadla a la pobre. Retweet. Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? ¡Carlos, guapo! Casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Ah, gracias. ¡Que viene Nikolai! Míralo. ¿Cómo vamos? Esta es buena gente. No podremos salir por la fuerza. Oye, tengo curiosidad si en inglés estará con la voz rusa en plan. Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. ¿Qué no? Tranquilo. ¿Qué no? Ponte en medio. Hará que te maten. Tío, déjame. Dime que Carlos Oliveira va conmigo otro día. Todos estamos. Por favor, quiero cambiarle el traje. Vamos, venga. Otra vez no. ¡Dos! Viene a por mí. ¡Lo distrae! ¡Jill! ¡Espera! ¡Jill! ¡Jill, no! Más te vale, corre. Esto qué mierda, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Coño! ¡Pero tío! Es injusto. ¿Quieres cambiar el modo de asistido? ¡No! Me acabe tu pelo. ¡Vamos, bestia inmunda! ¿Quieres Stars? ¡Yo te daré esto! ¡Toma! ¡Qué guay! ¡Una granada! ¡Es una victoria!
¡Quiero granadas todo el día, loco! Ese guantazo, ya ves. Vale, a ver. Aquí hay muchas cosas, Vale. Eso me gusta. Vale, ¿por dónde va a venir, guapo? Por aquí no habría nada, ¿no? No. Ah, que todavía no la ha roto. Jill, por favor. Te ha hecho el combo de Dragon Ball Fighter, ya ves. Mueve su pelo. Tío, esto no tiene nada que ver con el original, en serio, ¿eh? Vale. Vámonos de aquí. Y además he hecho R1 cuadrado, ¿eh? No, vea, viejo. No, pasa un poquito mal, ¿eh? Carlos, ¿me recibes? Carlos. ¿Esto es zona segura? Necesito otra salida. Vale. ¿Esto es mapa? Joder. Un mapa del área. Lo han ampliado bien, ¿eh? Perfecto. Munición. ¿Y las dos que? ¿Estas dos qué pasa? No se abren, ¿no? Vale. A ver qué nos sorprendió. ¿Y mi cibón? ¡Eh! No va a haber más. Joder. Y la musiquita está que te caga, ¿eh? Bueno, lo vamos a guardar, ¿vale? Porque... porque quiero. Vale. A ver. Vamos lentito, con la calma, ¿vale? Un poquito rápido, venga, vale. ¡Una riñonera! ¿Cómo entro? Quiero entrar, ¿vale? No, necesito entrar. Y ahora, en serio, cierto, el original se veía mejor. ¡Hazte caso, Sito! Qué bien suena, ¿no? Wow, parece que alguien se ha pegado un peo, ¿vale? Tío, quiero llegar ahí, no me jodas, vale. Necesito una llave, ¿no? Seguridad de la alcantarilla. Se ha avistado un individuo desconocido en la área de control de las instalaciones. Por ello, hemos sustituido los viejos candados mecánicos e implementado nuevos protocolos de seguridad. Para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial, la cual distribuida por todos los empleados. Distribuida a todos los empleados, la cual será distribuida a todos los empleados. Por favor. Lleven su batería consigo al desplazarse por las instalaciones. ¡Ay, claro! No, ¡me cago en tu raza! La puerta no se abre. Necesita corriente. Bueno, escopeta hermano, que allí vamos. A ver. Un momentito, que vosotros vais muy rápido y yo quiero ver si hay aquí algo. ¡Ay, no! No quiero. Ella se lo pasa muy bien. Voy a quemar esta ropa. ¿Van a ver cucaracha? No. ¡Eh! ¡Oh, granada! ¡Granada! ¿Esto es del Resident Evil 2? Espérate, ¿por dónde estoy yendo? Vale, quiero ir al otro lado. Gracias. Acabo de escuchar levantarse algo. Son mis pasos. Tío, estoy escuchando cosas. ¡Me cago en la puta! ¡Eso es un puto hunter! ¿De verdad? ¿Me tiene que matar cada bicho que aparezca nuevo? La verdad. ¡Ay! ¿Cómo coño mato eso? ¡Ay, no quiero! No puedes romper el cristal y pasar por ahí, no. Tienes que meter la mierda de todo. Gente, compartid esto, por favor. Compartidlo porque me voy a quedar en la puta, ¿eh?
Reciclaron la escena del remake del 2. Sí, tío, hay cosas que han reciclado. Tiene que estar rica. Jill está muy rica, ¿vale? A ver, cariño. Jill está muy rica. Vale, nota mental. Vamos a ir por aquí primero, ¿vale? No. Vamos a ir por aquí. Mira, tío, no eres Nemesis, ¿vale? Pero te lo vas a comer igual. Toma. ¡Qué guay! A ver. No corre. No corre. Lo mata con el lanzapapa. No tengo lanzapapa. Tío, no sabía que lo iba a lanzar así, ¿vale? Me creí que lo iba a lanzar en plan bombeadita. A ver. Tiene que abrir la boca. Cuando abro la boca le meto escopetazo, ¿vale? Seguro que es así. Tío, qué bien suena. De verdad. Oh, interesantísimo. Tío, esto está muy mal. Tendría que ser el para atrás y A, no para atrás y B, ¿vale? Porque para atrás y B es incomodísimo. Por aquí no había nada, ¿no? Venga. Yo te voy a quemar a ti. Vámonos. A ver. ¿Puedo tirar del tirón? ¿Para adelante? ¡No te quedes quieta! Vale. Me gusta, me gusta. Eso me ha gustado, me ha gustado. Me ha encantado, la verdad. Sigo recordando dónde puedes pillar armas. Ya he ido, ya fui a la farmacia. José. Pero no, no se puede. Ah, César, ya, ya nos vamos entendiendo tú y yo. ¡Llegó el blechero! ¿Este qué mierda es? Vale, a ver. ¿Tú qué haces aquí? ¿Esto qué? Recibo armería de Kendo. Gracias por comprar el lanzagranada XXL. Si te digo que salen 6 bichos de esto. ¡Ay! Muchas gracias, César. ¡Mua! Gracias. Hemos hecho ajustes especiales en este modelo para proporcionarle la compatibilidad de gran variedad de tipo de munición. Tal como discutimos a la hora de comprarlo, este modelo modificado, así que la cámara necesita ser cargada manualmente tras cada disparo. ¡Mmm! ¡Qué bien! Vale. Munición explosiva A2. Incendiaria A y B. Ácida B. Minas, no pueden crearse. Gracias. Vale, explosiva 2A. Incendiaria A y B. Vale. Esto sí era más como recordaba el original. El B es el amarillo. Vale, pues las granadas no sirven, parece ser. No, tío, que después veo una caja y quiero abrirla. Ay, de verdad, tío. No. Voy con el inventario lleno. ¿Y esto por qué no lo puedo poner en ningún lado? Ah, vale. Lo sustituyo por la... Ay, me gusta. ¡Ah, que ahora tengo que bajar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bien! Vamos a estar. Abridme la boca. Nada más. ¿Quién es mi niño guapo? Tía, no me jodas que lo he tumbado. Oye, abrime la boca, pelotudo. Abrime la boca. Ábreme. Dime que mueres. Oh. Vale. Por aquí había otro. ¿No? ¡Guapo! ¡Guapo! Te podemos llamar Jacinto, ¿vale? No había otro. ¿Por qué me salió entonces otro por la espalda? Vamos con la calma, ¿vale? ¡Anda! ¡Jacinto!
¡Toma, anda! ¡Para ti, guapo! Ya no tengo. ¿Qué? ¿Cómo te queda? Ha flipado, ¿eh? Uf. Uf, se ve una mierda. Vale, a ver. Escalera arriba. Laboratorio. Izquierda, derecha. Derecha. Me va a salir un bicho. Oh, sí. Uy. Vale. Tío, yo me voy a cagar. Nota de empleado de las cloacas. Ha vuelto a acudir. Ha vuelto a ocurrir. Esa cosa atrapaba a Kane esta vez. Lo vi todo. Se lo tragó entero, de pies a cabeza. Cuando Bill desapareció hace 2 semanas, seguro que fue por esa cosa. La poli dijo que la había abandonado la ciudad, pero ni hablar. No con un niño en camino. ¿Pero me escucharon? Pues no. Esto es una mierda, puto sapo cognitivo. Cuando pienso que me he deshecho de ellos, no, que me he deshecho de ellos, aparece otro por las tuberías de drenaje. Y no olvidarte, el no olvidarte de decírselo a la poli. No puedo ni confiarme en el departamento del alcantarillado. La próxima vez que una de esas cosas aparezca, le voy a volar su asquerosa boca. Aquí había una escalera. No me jodáis. Corre. Corre, Gil Valentine. Corre, porque por aquí va a aparecer uno. Corre, tío. No. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿No? ¡Fua, chaval! Vale, se pueden matar. Vale, se pueden matar. Yo me estoy estirando para atrás también, ¿vale? Pero se pueden. Por Dios. Tócate el alma, tócate. No puedo. A ver, se quedan en el mapa, ¿no? Las cosas, vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A qué he venido yo aquí? Me parto... Vale. No me cabe nada. ¿Otra? Pues claro que sí, guapi. Bien. Me da igual. Tú, carga esto. Y era una hierba. Tú, vosotros me estáis vacilando. ¿Cómo va la cosa? Carta, ¿una carta de amor? Mis pequeños, ya han pasado 3 meses desde que escapamos a este lugar juntos. No dejo de pensar en ese día en el que todos salisteis del cascarón. Vuestras pequeñas voces me hicieron estremecer como un padre puede comprender. Como solo un padre puede comprender. Vuestro adorable cuerpecito conteniendo tal poder y, por supuesto, vuestro apetito voraz e insaciable. Con vosotros alcanzaremos el apogeo de la serie Hunter. ¡Ay, ay, ay! Y aún así van y me ordenan a destruiros. Argumenta que una serie de vulnerabilidades os impide convertirnos en armas biológicas. Han citado la baja de resistencia al calor y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas al alimentarnos. Y lo llaman defecto. Es que no lo han oído de los defectos de carácter. ¿No han oído de los defectos de carácter? Son esos mismos defectos los que nos hacen amaros tanto. Son los que nos hacen, me hacen amaros tanto. Pero les vamos a enseñar. Seguiremos trabajando junto en vuestra evolución.
Seguiremos trabajando juntos en vuestra evolución. Le probaremos a Umbrella que vosotros, mis queridos Hunters Gamma, sois infinitamente superiores. Así sé que has sido tú. Buena gente, usted. Espérate. ¿Y si cojo las balas? Una cosa que se me ha ocurrido guay, ¿vale? No me salgan más, por favor. Si cojo las balas, recargo el arma. Vale, no, espérate. ¿Y si cojo la...? ¿Cuánto tengo de pistola? No me renta. ¡Ah, qué putada! Esta gente me está vacilando. Vale, pues ahora que está limpio, se supone, pues vamos a coger las cosas, ya que no me deja coger la batería porque ocupa dos. ¿Eh? Oye, que yo tengo aquí el lanzapepo. Me podéis aparecer todos los que queráis, que yo me quedo más ancho que nada, ¿eh? Vaya, he dejado dos cartuchos. Vale, ¿y no puedo coger más? Ah, vale. Perfecto. Vale, a ver, un momento. Porque yo me he tirado. Espero que pueda volver. Vale, una escalera. Que la escalera estaba aquí todo el día. ¡Ah, amigo mío! Ah, muy bien, Jill. Eres una crack. Vale, a ver. Pero espérate. Ah, que nos vamos a otra zona. Bien. Muy bien. No tengo la batería. Ábrela. ¿Qué te pasa? Vale, voy a dejar, como comprenderéis, el cuchillo. Está clarísimo que iba a dejar el cuchillo. Vale, a ver. A ver, César no ha dicho que nos aparecen 6. Y hemos matado a 3. Nos quedan otros 3. ¿Y cómo lo piensan todos los cabrones, eh? Plan, saben que vamos a necesitar la caja, eh. Te he escuchado un ruido y me ha cagado, ¿vale? Perfecto. ¡Me cabe! ¡No me jodáis! Ay, puedo coger los hierbos. Vamos a hacer una guarrada, ¿vale? Cómo me gusta coger cosas. Vale. Vamos a coger esto. Lo vamos a mezclar y nos lo vamos a quedar. Esto lo vamos a coger, ¿vale? Y esto lo vamos a guardar. Y esto ya está ordenado, ¿no? Perfecto. Vamos otra vez. ¡Hostia! No he puesto el tiempo. ¿Cuánto llevamos? ¡Ay! No he puesto el tiempo. No he puesto el tiempo. Bueno. Bueno, supongo que a las 8. 8, 8 y cuarto ya estaría. Supongo, no lo sé. Así que vamos allá. Tío, he muerto demasiadas veces. He muerto ya más aquí que en el 2, ¿eh? De verdad. Y mira que en el 2 había el boss de Birky. Que era un coñazo. Ni nada por aquí, ¿no? A ver si ahora me voy a encontrar otra cosa y ya la hemos liado. Muchas gracias a los que estáis en el directo, ¿eh? Ya sabéis que... compartí, like... y todo. Ah. Vale. Y abajo en la descripción las redes sociales e Instagaming, ¿vale? Sé que soy pesado, pero os lo digo para recordarlo. Si no estáis suscritos, suscribiros para más.
¿Por qué está ese punto de guardado? No me gusta. Me cojo el lanzagranada. Tío, estábamos muy tranquilos. Aquí todo guay, de tranquileo. ¿Eh? Huyan, huyan, corran. No, no corran, no corran ya, no corran ya, ya. Abre la boca, toma. No, ya está, no, ya está, ya está. Ya está, que tírate. Ahí, vale, muy bien. Ya está, ya está, ya está. Ya ha pasado, ya ha pasado. Vale, a ver. No hay bichito por aquí. No hay... Si hay bichito por acá. Abre el abo. Vale. 5. El próximo lo vamos a matar con la escopeta. No quiero gastar todas las balas de... del lanzapepo, la verdad. Tanto rollo por ti, tío. Me cago en todo. Toma. ¿No la puedo volver a quitar o cómo va la cosa? ¡Ah! Oye, que ya lo tengo abierto. Cógelo. Pues vale. Vale, uno. ¡Abre! ¡Abre boca, cabrón! ¿Abre? ¡Hostia! Vale. ¡Oh! Puto Hunter Gamma, tío. ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Coño! Vale, tiene que haber más. César... César, César. Vale, abre esto, anda. Un atajo. Tiene que haber más por el simple hecho de que aquí necesito otra. Me va a aparecer uno por aquí, otro por allá. Cuidado, que me voy a caer. Qué mala pinta, tío. Qué mala pinta tiene esto. Ah, ahora puedo quitar la batería. Vale, vale, vale. He entendido, he entendido, he entendido. Yo entendí, entendí esa referencia. Vale, 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 vale. He dado toda la vuelta, lo sé, soy retrasado. Ahora puedo quitarlo de aquí. No, ¿eh? Vale. Pero quiero bajar ahí, porque ahí hay más espacio para mi riñonera. Vale, que ahí puedo meter misiles, bazocas, de todo. Vale, y por eso quiero ir otra vez. No, César, te lo sabes de memoria, ¿eh? ¿Cuántas veces ya te lo has pasado, cabrón? ¿Y yo cómo llego ahí? Hay una puerta aquí, ¿no? Ah, me he quedado con el culo roto, ¿eh? ¿Yo cómo llego aquí? Vale, a ver. Que no pánico el cunda, ¿vale? Que había una puerta. ¿No? Ah, está ahí. Sí, retrasado. Vale, hay unas escaleras para abajo. Bueno, vamos a probarlo. Me la pasé de modo pesadilla. Estoy mentalmente preparándome para pasarlo al infierno. Ay, ay, eso es lo que a mí me pasará. Carlos, ¡no! Jill, gracias a Dios. ¿Va todo bien? ¿Eh? Sí,
estoy viva. Lo he perdido. No. Vemos en cuanto llegues. Puto César. Ya ves, loco. Vale, quiero volver. Quiero volver, déjame volver, vale. Sí. Dame esto, anda. Dame esto, que yo no sabía que esto era para seguir la historia. Quiero pasar por aquí. Tío, me podría haber matado a los Hunters y todavía tener los lanzapepos, tío. En realidad me arrepiento un poquito, ¿eh? Y no sé si volver a coger la pólvora. Qué asco de gente, tío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué es? ¿Explosivo? Ah. Dame más explosivos, ¿no? No sé, hay ratas, cabrón, ¿eh? ¿Esto qué es? Pólvora. Y notas, ¿no? Ve, ahora me da una pólvora. ¿Ahora qué hago yo, eh? ¿Ahora tú me puedes decir qué hago yo con mi vida? Tengo que volver, el cuerpo me lo está pidiendo. Retrocede, esa riñonera vale oro. ¡Ya ves que sí vale oro! No puedo salir por aquí. Pero puedo bajar por allí. ¡Uy! ¡Oh, me lo han dejado! ¡Ah, no! No, no, la jugamos. Voy a por esa pólvora, tío. Si es que... Esa pólvora me da la vida. Después. Hombre, que sí he retrocedido. He retrocedido como un campeón. ¡Vamos, Gil Valentina! ¡Gil Valiente! ¡Vámonos! Como me salga otro bicho, me voy a cagar en la puta, ¿vale? Era en el laboratorio. ¿No? ¿Veis? Se queda en rojo y yo no puedo ver en rojo eso. Es superior a mí. Soy retrasado. Soy retrasado. Soy retrasado. Mira que lo miro en el mapa y todo, ¿eh? Pero vale, me voy a equivocar. Bien, bien hecho, Kimbo, bien hecho. Manu, muy bien. A ver. Tiriti en la alcantarilla estoy remoloneando. Mira cómo vuelo, mira cómo vuelo. Mira cómo vuelo. A ver. Nada por aquí, no hay nada por allá. Ve por la pólvora. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Ali y vengo de lujo. Oh, encantado de conocerte, pólvora. Me encanta tener la pólvora conmigo. No te puedo mezclar, ¿no? Vale, pues voy a guardar las pólvoras solo, tío. Ya que tengo todo lleno. Vale. ¿No puedo dar como un rodeo por ahí? Sí, sí puedo. ¿Por qué me dice que hay una puerta cerrada aquí? Esto, todo esto es extraño. Otra vez. Vale, venga, Jill. No estás llena de mierda, para nada, ¿eh? Para nada. Apenas te ha pasado una cascada de mierda por encima. Para nada. Mira, no quiero ver ni bichos. Ni Hunter Omega. Ni nada, por favor. No, Gamma. Ay, pero creo que había otros tipos de Hunter que eran más mierdosos. Como que estaban deformes, tío. Y un gusano gigante. De eso también me acuerdo. Vale, ya, esto era... Ah, no. Perdón, perdón. Ah, no puedo quitar la batería antes de que se cierre la puerta porque... Dame paciencia, porque si no reviento el mando contra la tele. Vale, menos mal que tenemos esto aquí al lado. Menos mal. Tío, me creo que estoy en Call of Duty y le estoy dando ahí rápido para que corra más, ¿sabes? Y no. ¡Nemesio, qué! ¿Te ha pasado bien, eh? No me caso. Espero, tío. Vale. Lo guardamos, y lo guardamos. Está bien.
Dos de pólvora ahí, cartucho de escopeta que nos lo vamos a coger. Pistola, recargamos. Hemos gastado una bala, así que tampoco. Vale, y esto lo quiero ordenar un poco, ¿vale? Pero solo un poco. ¿Vale? Perfecto. No sé si guardarla, pero bueno. Da igual, hay puntos de control, así que tampoco nos vamos a morir por no guardarla. Tío, tiene unos gráficos este juego que no son ni medio normales, ¿eh? Es igual que el 2, tío, pero este... No sé, lo noto un poquito mejor. Un poquito. También es que el 2 noté el cambio de gráfica, así que tampoco... Pasa de la 990 a la 1060, así que tampoco... Lo voy a notar mucho. ¡Otra vez! Eres retrasada, Jill. ¿Dónde tenía que ir? Vale, tenía que coger la batería. Me da más vuelta por este mapa que nadie. Seguro. Vamos, Gil Valiente. La batería. No nos volvemos a ver, ¿vale? Que te follen. Qué mal me pinta esto para mí. Vale. No, arañas no. Por favor. Qué mal pinta, tío. Me acabo de recorrer un escalofrío por el cuerpo, que verás. Que lo sabía. Y tiene arma encima. Tiene arma. Un lanzallamas. ¿Es un puto lanzallamas? Tío, en serio, el esquive sirve... nada. Sí, que eso le va a parar, ¿vale? Vale, a ver, a ver, a ver. Hueco, 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 algo. Dice que por aquí, pero ¿y por aquí? ¿Por qué no por aquí? ¡Oh! Vale, nos persigue. Pero la música no cambia, ¿por qué no cambias? No cambia la música, ¿eh? Y eso me da mal rollo. Vale, esta que... Ah, 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 ¿qué hacía? No me acuerdo, pero lo vamos a hacer. Explosiva. Vale, tengo incendiaria. Aquí sí la vamos a guardar. Ya hemos cambiado de zona. Somos 8 personicas en el directo. Muchas gracias por el apoyo, gente. De verdad, se agradece muchísimo. Y... Nemesio no viene por nosotros. Y voy a tirar por aquí, ¿por qué? Porque mola. Con cuidado, no vengas a por mí. Te lo agradecería mucho que no vinieras. ¿No puedo seguir subiendo escaleras? Vale, gracias. Va a saltar, ¿no? ¡Está viniendo rápido! Creo. Huye, Jill, la valiente. Estoy intentando que no me deje nada, ¿vale? Por mirar, pero... ¡Uf! ¡Llegó el bigote! ¡Ah, que no tiene! ¡Calvo! A ver... Un calvo, ¿no? Sí, a haceros caso. Sí, sí, Stars, Stars. Yo soy de Stars. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes decir? Stars. ¡Ay! 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 Vale. Vale, 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 vale. Esto no pasa nada. Quema, quema. Solo un poquito, Jill. Solo quema un poquito. Me voy a tener que enfrentar a él, ¿no? Lo estoy viendo, Benny. Vale. Por aquí. Saltamos. No se cae. Me cago en la puta. Soy un boca chancla. Vale, punto de control. Aquí nos enfrentamos, ¿no, Jim? Sí.
Se nota, ¿no? Para nada se nota que estamos ante un boss, ¿no? Para nada. Vale, a ver. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que sí. Espérate, espérate, vamos a leer esto. Aviso de retraso de demolición. Aviso de retraso de demolición. La oficina del edificio Barnaby ha decidido retrasar la demolición debido a reciente incidente. Por motivo de seguridad, todo el equipo eléctrico, incluido generadores, han sido trasladados a la azotea hasta que pase el de peligro. El acceso será restringido hasta que los altercados cesen. Todos los empleados deberán quedarse en casa. Vale, me estaban diciendo que básicamente que hay de esto de electricidad arriba. Vale. Vamos, Jill. Jill Valentine. Let's do this. A ver, generador. Ahí. Generador. Solo hay uno, cabrones. ¿Y eso? Es una caja, ¿eh? Vale. ¡Stores! No, otra vez. Hay que pegarle a ese bidón. Seguro. Chico, papá. No, no, eso era un bidón, ¿eh? Esto se puede abrir. Vale, me están diciendo algo, ¿eh? No sé. Su tanque de combustible. Espérate, espérate. ¿Seréis cabrones? ¿Otra hierba? ¡Oh! ¡Tía, fuck! Vale, acércate. ¡Tonto! A ver. En las cajas y cosas. Es que estoy bien, tío. Vale, ya no estoy bien. ¿Veis? ¿Fácil? Peligro. ¡Niño! ¡Empieza a tirar fuego! No, no funciona, no funciona. Vale. Uf. Coño, qué buena. Ah, pero él puede pasar, ¿no? Porque él es Dios. Él es Nemesio. Vale, esto ya está activo. Si le metemos un lanzapepo. Ahí como el que no quiera la cosa. Mira, toma, Nemesio. A ti, guapo. Tú querías fuego, toma fuego. Joder. No da por culo, Nemesio, ¿eh? ¡Oh! ¡Lo ha explotado! ¡Ah! ¡Que le hemos dado un arma ahora! Perfecto. ¿Aún con vida? Uy, 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 uy. Oye, la verdad, esto está un poco en la verga, ¿eh? Vale. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué va esto, guapo? ¿Cómo esquiva el hijo de puta? Escúchame, ¿tú estás viendo la que estás liando, Nemesio? Uh-huh.
Vale, sí. ¿Qué crees que pensaría tu madre, Nemesis? ¿Qué? Oh, que viene. Que viene. Vale, hay que girar. Meterle con el pepo. Esto todavía no está cargado, tío. Vale, ahora. Me lo he cargado. Buah, esto tensa la cosa, Joder, allí. No te hubiera salido ni tan bien. Ah, vale, ya decía yo. No tiene buena pinta, Muévete. Muévete que te cae encima. Uf. Vale. Buenísimo. Nemesio no ha podido con nosotros, pero no está muerto allí. Ya te lo digo. Barbacoa. Teníamos que haber cogido el cuchillo. Vale, vamos a cargar armas. Vale. Y todavía tenemos 5 balas, Vale, con la calma. Carlos, aquí Jill, ¿me recibes? Alto y claro. ¿Estás bien? Un poquito. Sí. El cabrón está muerto. Bueno, muerto, muerto. Que se joda. ¿Qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? Podrías haber muerto. No empieces. Oye, en verdad no íbamos. Hice lo que debía. Lo sé. A la torre, ¿no? Gracias. También, y con el tren. El metro está listo para salir. Ah, eso es. Joder, te lo he esquivado. Ya es que si me lo he esquivado, loco. Yo me he quedado flipado, cuando ha hecho. ¡Piu! Digo yo, ¡qué hijo de puta! ¡Cómo mola! Todo, tío. Yo estoy mirando por los coches, ¿veis? Porque puede haber cosas. Que voy a tener que pasar por ahí. Vale. No había nada por ahí, ni por ahí, ni por aquí, ¿no? Vale. Vale, ya. Esto me suena. Esto es la comisaría. Por aquí está. Esta es la comisaría. Y ahí está Kendo. Míralo. Me sonaba esto, tío. Me sonaba la puta esta, tío. Esto. Esto me sonaba que te cagas. ¡Guau, qué guapo! Vamos ahí con la comisaría con G. Hola, ¿qué tal? 712. Tenemos a 3 civiles heridos. Los estamos llevando al hospital Spencer. Al hospital Spencer. Vale, tío, quiero ver el parking, tío. ¡Guau! ¡Qué recuerdo de Resident Evil 2, loco! Aquí se ahorraron mucho, De hacer. Como en el 3 original. En el 3 original creo que duró un año. O al poco tiempo de salir en el. Del 2, salió el 3. Porque se ahorraron mucho en desarrollar. Vale. Pues habrá que ver a Kendo, ¿no? ¿Kendo estará bien? ¿Y su hija bien? ¿O estará recién mordida? Vale, vamos con la calma. ¿Vale? Y vamos a ir por aquí. Vamos a esquivarlo. No, ¿por qué? ¿Por qué me tenéis que ver? Vale. Buena esa. No hay nadie por aquí. ¿Puedo entrar en Kendo? ¡Oh, sí! A ver si la he liado y no tenía que tirar por aquí. Espérate. Estará cerrada, ¿no? Pues te meto un tiro. Así de claro. Vale, con Leon después tiraríamos por ahí para llegar hasta allí. ¿Estará hecho? Míralo, tío. Aquí dejo la nota. Que recuerdo que en plan Jill estuvo aquí. Fue una actualización del Resident Evil 2. Ojo,
Joder, loco. La escopeta ya se me va a comprar. A ver, ya veré, ya veré, ¿eh? Dos huecos. Ya verá, ¿eh? ¡Toma! ¡Ay, ay, qué bien me ha gustado eso! ¡Qué bien! ¡Hijos de puta! Vale. Más falas no me caben. No, sí, 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 me caben. ¿No puedo dejar la nota? ¡No! En realidad sí me cabe, ¿eh? Pero, tío... Ah, toma por culo. Tío, que estoy en una armería, ¿sabes? Aquí tiene que haber de todo. No te muevas. Joder, ahí hasta un cofre. Voy a mirarlo, se conocen. He estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía que me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno, es un buen plan. Pero... Hay mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Mi hija. Nada, es que no es buen momento. En fin, oye, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. Ya, al lado de la comisaría, ¿sabes? No hagas ninguna estupidez. Oh, de eso ya te ocupas tú. Guau, wow, el trasfondo que le han dado a Kendo, ¿eh? Cuídate, Jill. Vale. Si vas a la estación, ve por el callejón que hay cerca de la tienda, ¿eh? Vale, Kendo. Vale, vamos a guardar. Tío, aquí no hay ninguna riñonera o algo, tío. Molaría que lo hubiera, la verdad. Está colgada en la pared. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé, Ken. No quieres ver que veamos a tu hija, ¿no? ¿Ves? Papi. Tranquila, cielo, tranquila. Buena chica. Ay, pobrecito Ken. Bueno. No hay más nada, ¿no? Hemos mirado bien. Perfecto. Se supone que habría que tirar por aquí, pero uf, me tienta el mirar por ahí a ver lo que hay, a ver. Grandes montones de nada. Perfecto. Vámonos. Quiero tirar la llave, la verdad. Ya no me servirá. Bien. Descartamos. ¿Cómo lo sabía? Y encima sigue activo. Vale, a ver. Planta roja. En realidad me renta volver y dejarlo, ¿eh? Sí. Me renta, me renta, me renta, me renta. Voy a dejar eso también, tío. Nunca se sabe cuándo lo voy a necesitar, ¿vale? Pero... Nemesio está chunguillo. Tío, es que mirad qué distancia tiene eso, por Dios. Abre. ¿Y yo ahora qué hago? Joder, encima, ¿sabes? Eso no se mata ni con la pipa, loco. Uf. Qué mal pinta esto. ¿Estamos en una casa, tío? ¡Eh! Mierda, tengo que gastar una bala. ¿Por qué estamos en una casa? ¿Tú estás viendo?
Vale, nota mental. Es mejor tirarlo al suelo. Y arreando que hay gerundio. Ay, con tu hijita. Dime que tienes una riñonera. Pa' mí. Pa' mí nada más. Vamos. ¡Me cago en tu puta! ¡No! No quería esto. Quería una riñonera. Columna del lector. Querido lector, le escribo porque estoy... porque estoy contrariado. Muy contrariado. Cualquiera que haya sido padre sabe que Crystal Promenade es mejor sitio que puede llevar a un niño de viaje los sábados. Y no hay tienda más popular o más intensa para el bolsillo de un padre que Toy Ankle. Sin embargo, he notado en días de viento que la estatua gigante que hay en la entrada se tambalea como si él lo único que tuviera fija fuera un par de tornillos. Si la cabeza de la estatua llega a caerse en un día de mucha afluencia, muchos niños correrán peligro. Me he quejado al responsable 3 veces, pero no ha dispuesto a rectificar la situación. ¿Es necesario que pase una desgracia para ponerle remedio a la situación? Por desgracia, sí, pero bueno. No, si tienen que rodar cabezas, que sea primero el encargado. Tiran abajo de esa trampa mortal. Timothy Wiles. Perfecto, Timothy Wiles. Te harán mucho caso, acuérdate. Esa cabeza se va a caer seguro. ¿Hello? ¿Hello? Que el papá ha traído el lanzapepo. Oye, un momento. Me lo he comido, pero de boca, loco. Tío, no lo puedo tirar. Ahora me quiero enfrentar a él. Ahora me quiero enfrentar a él. A lo mejor hay que correr. Y ya está. Ah, que me vienen igual. Tío, de verdad. Estoy hasta la polla. ¿Y habré roto el muñequito? Sí, vale. Ajá, los aplausos son las 8 ya. Las 8, no son las 8. ¡Sí! Vale, que se va a caer la cabeza, seguro. Vale, parece que las granadas no le hacen nada, así que hay que huir. ¡Huir! Vale. Pues vamos a huir. Nemesio, tío, ¿por qué me tienes que hacer esto? ¿Por qué? Tío, encima en línea recta, loco. ¡Hola! Corran. Uy. Vale. Toma. ¡Otra vez! Pero a ver, chaval. ¿Pero tú quién te cree? ¿No vas a venir corriendo? No, otra vez aquí, no. ¡Joder, Nemesio! ¿Estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir. ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Se supone. Pero mira, está más vivo que nada. Tío, me iba a quedar pensando, ¿a dónde coño voy? Buena entrada allí. ¿Más alcantarillas? No, por favor. Hay que subir, ¿no? Nada, dame un respiro, al menos, quiero mirar. ¿Veis? Mira, si me dan esto ya es chungo. ¿Por qué? Porque estoy en atención. Mm.
Vale, no hay más nada, así que vamos a seguir por aquí. Tío, me van a hacer curarme, tío. No, vamos a aguantar un poquito. Mira la cabeza esa, papá. Mira esa cabecita. Me está pidiendo a grito. Ah, ya sé dónde vamos a salir. Míralo. Vale, hay que ir al metro. ¿Estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón. Ah, me lo han cerrado. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en mí. ¿Qué hijo de puta me han cerrado? Joder, pues menos mal que he ido a por todas las cosas ya. Estás, ¿no? A ver, está claro. ¿Cómo sabía? ¿Era dónde voy? Vale, ahora. Perfecto. Joder. Sí, Nemesio tiene que venir por detrás. ¡Nemesio! ¡Uy, uy, 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 uy! Corre, corre, huyan, 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 corran, 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 corran. ¡Carlos! ¡Te violo! Anda, venga, vamos a petar esto, chavales. Una gasolinera. Misiles. ¿Qué podría salir más? Es como mola el Nemesis, tío, en verdad, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Quién la ha pegado? ¡Corre! ¡Venga, olvídate de él! ¡Pum! ¡Ay, ay! Ya estaría. ¿Se acaba de estampar ahí? Salgamos de aquí. ¿Se acaba de estampar aquí? ¿Podría decirse? Que sí, ¿no? Vale, tío, estoy de los nervios. No puedo ir así, así que... quiero ir corriendo, tío. Ya vamos. Espérate. A ver. Ay, después lo quiero ver de frente, tío. Qué buena está, ¿eh? Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Si te quedases quieto. Que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Otra vez aquí? Todo cargado. Perfecto. ¿Qué hay de ti? Ahora somos 6 balas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Un momento. No creo que... ¿Por qué? ¡Como el clásico! Me han dicho que no ha peinado. Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. No, Carlos, tío. ¿No ves que... que no tiene sentido, tío? Carlos, vamos. A que te dejo con el peinado clásico. Oh, de verdad. ¡Mijail! Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra, el tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nathaniel Barr. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. No, ese en el original también salía. En el hospital, casualmente. Adelante, iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Así me gusta, Carlos. Sobre la vacuna nos podría salvar. Allí la han hecho muy bien, ¿eh? Está muy guapa. Ya vas. Anda, Nikolai. La única vida que importa es la tuya. Suerte. Vamos. Pero al hospital todavía no nos tendríamos que ir. Uy, 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 se me está petando esto, ¿eh? Uy, uy, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal.
Vale, ahora va mejor. No creerás que un chupatintas como Bart sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo... Qué mal está yendo esto. Esto es para el directo, gente, perdona, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te preocupa? Por el programa. Que ocupa más y tengo un procesador antiguo ya y... es lo que pasa. Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? Ejamil. ¿Qué ha sido eso? Ahora voy. ¡Nemesio! No, Nemesio, no. ¿Es posible que siga vivo? No, déjalo. Vamos, por ahí. Nicolai, ¿qué hijo de puta? No viene por mí. ¡Nicolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! ¡Boom! ¡Toma! Esto sí es igual que el tele, ¿eh? A la mierda el Capi, bueno, no es su tren de la ciudad. Si la ciudad controla la hombre, si la hombre, por cierto. A la mierda lo civil. Pues sí. A la mierda todo, ¿eh? A la mierda, pero fuerte, ¿eh? Vamos a entrar a la comisaría. Vamos a entrar a la comisaría. ¿Y tu novia también? De vuelta a la comisaría. Ay, tío, qué mal está yendo. Ahora está yendo bien. ¿Veis? No entiendo eso. Eso no sé si es del juego o de mi ordenador, ¿vale? Pero... no entiendo, ¿eh? Esto fuxa así, en plan... ¿veis? Que es como, ¿qué diferencia hay de eso a esto? Porque está in-game. Esto es la comisaría de policía. ¿Seguro? Esto es el sitio de Claire, tío. Parece un cementerio. Vale, momento. A ver, ¿el sitio de Claire o el de Leon? Creo que era el de Leon. Tío, que no hay nada de diferencia, o sea, en esto. No, esto no. No, déjalo como estaba, hombre. Esto, si lo pongo así, es que ya. Vamos a poner así, así. Esto ya estaba así. Es raro, ¿eh? Pero... ¿por qué, tío? Bueno. A ver, así. Vamos a mirarlo así, ¿vale, gente? A ver lo que ha cambiado, porque quiero ver si me ha quitado... calidad de textura, venga ya, hombre. Hostia, me estoy pasando. Vamos a dejarlo en 2 gigas. Vale. ¿Así? Yo creo que va perfecto. Vamos a darle, hombre. Tampoco quiero ver Minecraft, ¿vale? En el juego. ¿No? Tío, llevamos a Carlos. ¡Guau! Vale. Entramos en acción. ¡Brad! ¡Alto! Sí. ¿Está Brad? Ah, está transformado ya en zombie, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tú también? ¡Oh, tío Marvin! ¡Míralo! Lo siento. ¡Will and me!
Ay, perdón. ¡Ah! En este juego le muerde Brad. ¡Oh, qué mal, Brad, tío! ¡Mierda, cerrada! ¡Qué mal! ¡Brad, tío! ¡Abre esa puerta! Yo me encargo de este. ¡Ven a por mí! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Yo te quería, Brad! ¡Yo te quería, pero han matado a Will Smith! ¡Cabrón! ¿Cómo que déjale? ¡Quiero matarlo! ¡Tío, Brad! ¿Por qué me tengo que...? ¡Ah, Brad era muy resistente, tío, en el original! ¿Va a ser igual de resistente en el juego, tío? Vale. Un final desafortunado. Tarjeta ID. Vale, es el final. Ha resultado bueno. Oye, ¿podría bajar por la escalera? ¿Me dejaría? Tendría que estar cerrado. Brad, el zombie que habla. ¿A quién lo diría? Ya ves. ¿Me dejarán pasar? ¡Oh, qué bueno! Míralo. Lo siento, chico de portada. Bandeja de salida. Enviado por Lucy Jane. Asunto, retirada completa. Fecha 26 de septiembre a las 2:35. El departamento sucumbió al caos tras la propagación de la infección. Varios infectados entre los supervivientes. Todos los archivos relacionados con U han sido destruidos. Umbrella. Esperando órdenes. Enviado por Lucy el 27 de septiembre a las 3. Hemos recibido una comunicación de Hos S. El hospital Spencer de Stars. No, es que Hos S. De Stars, no sé. A través de los canales privados. Asumimos que es una petición de evacuación de B. ¿De B? Ay, ¿cómo se llamaba el malo, tío? No, posiblemente huyó del hospital y vino aquí. Requerimos el despliegue. ¿Birky? No. Requerimos Wesker, pero no era. Requerimos del despliegue de la VCS. Evacuaré con su asistencia. Lucy Jane, solicitud de evacuación 27 de septiembre, o sea, sí. Un día. La evacuación requerida no ha llegado aún. Esta posición ya no es sostenible. He permanecido aquí con la condición de que estaría a salvo. Si voy a morir aquí, antes distribuiré pruebas de la conspiración de la corrupción entre U y los líderes civiles de RC, Raccoon City y Umbrella. Tienen una hora. ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Esto es lo que se pone el Leon después. Alguien olvidó ponerse el uniforme. Mola, mola, mola. ¡Hostia! ¿Me dejan salir por aquí? Ah, pero... ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Wow! Ay, mira, me lo cierran, tío, aquí. ¡Eh! ¡Ven para acá, hombre! ¡Ven, ven! ¿Puedo entrar? ¡Oh, tío, no! ¡Qué mal! Ah, pero me ha gustado esto. Vámonos a candidación. Gente, aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Cuando vea un de estos de grabar, lo vamos a dejar aquí. Oh, vamos a entrar otra vez, tío. ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa, tenemos trabajo. Otra vez aquí. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Qué? ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Vale, pues aquí lo vamos a guardar, gente. Carlos, mira esto. No, no quiero. Déjame. La oficina de los Stars. Vale. ¿Eh? Tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate. Esto lo han cambiado con Carlos. Y aquí lo hacíamos con Jill. Bueno saberlo. Pero bueno. Abriré la puerta para que pases. Tengo la tarjeta. Averigua qué ha pasado en la comisaría. Tengo la tarjetita. Vale. ¿Me dejas? Ten cuidado. Ah, me abres tú encima. Que me sé esta comisaría mejor que tú, chaval. Vale. Pues la vamos a guardar, gente. Aquí lo vamos a dejar con Carlos, el bueno de Carlos. Miradlo aquí. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis que si hay 5 likes, pues mañana tenemos otro directito. Y espero que no sea el último.
Espero que os haya gustado y si así lo agradecería muchísimo que lo votaseis, que lo compartierais y que lo agregarais a favorito. Vamos, bueno, compartirlo, que es muy importante. Abajo en la descripción tenéis el enlace de Instagaming para comprar el juego y el PlayStation Plus, el equipo Gold y vamos, el Switch Online. Si lo vais a dar a partir de mi enlace, pues me apoyáis a mí en parte de dinero, no vuestro, Instagaming, pues me da un poquito. Y si no estás suscrito, suscríbete para más, activa la campanita si estás suscrito y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, chao. Y un kiss. Voy a esperar, porque me dicen que al final se buguea. Así que estaba aquí en plan guay, ¿vale? ¿Querían la sacada de tomar el Rocket Launcher? Ya ves, tío, César. Ya ves. Una hora y 40, está bien eso, ¿eh?